Buenas, ¿cómo andan? Una nueva edición de esta saga de video llamada Yoshin. En el día de hoy les quiero presentar una herramienta llamada Nuclei. Probablemente muchos de ustedes ya la estén utilizando o la hayan probado, pero bueno, hoy quiero hacer un análisis de esta herramienta, ver para qué sirve e ir un poquito más allá. Con esta herramienta nosotros vamos a poder detectar vulnerabilidades en nuestros escaneos, ya sea para pentest o bug bounty, lo que estemos haciendo. A través de templates, muchos de estos templates están subidos de manera gratuita por la comunidad que los fue creando y además tenemos toda una guía para poder construir y desarrollar nuestros propios templates. Así que en el día de hoy les voy a presentar la herramienta y de paso vamos a hacer un template como para que ustedes ya vean cómo se puede hacer esto. Así que sin más, nos metemos de lleno en el programa del día de hoy. Bueno, acá estamos con la herramienta, entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a usar la herramienta Asset Finder para buscar los subdominios, por ejemplo, de bugcrowd.com. Entonces, la salida la vamos a guardar en un archivo en temporales para tener todo el listado de los subdominios que estamos encontrando. Este es el primer paso que vamos a hacer, por ejemplo, para utilizar Nuclei, ¿no? Asset Finder ya sabemos cómo se utiliza, es una de las tantas herramientas que nos sirve para buscar subdominios. Entonces ahora vamos a la salida, el archivo con la salida de los subdominios, se lo vamos a pasar a la herramienta HTTPProof, que nos va a verificar si tienen algún servicio HTTP prendido en algún puerto determinado. Prueba por defecto. Y la salida finalmente la vamos a guardar en un nuevo archivo de textos. Entonces ahora abrimos esa salida que teníamos y le vamos a tirar un template. Por ejemplo, con menos T le decimos CVEs, que le vamos a tirar todos los templates de los CVEs y todos los templates de default credentials. Y básicamente ahí va a tirarle todos esos templates que les acabamos de decir y se va a fijar si alguno es vulnerable o no. Entonces, bueno, a continuación les voy a mostrar la salida de una ejecución que hice yo de Nuclei, en donde vamos a poder ver todos los templates que se ejecutaron y al final de todo alguna vulnerabilidad que fue descubierta. Obviamente está blureado por razones obvias, pero bueno, por lo menos para que se vea cómo se ve cuando detectamos que algo es vulnerable. Entonces vamos a bajar, vamos a buscar todos los resultados. Esto es nada más, todo info, todas cosas que fueron detectando, pero son info, info, info. Y al final de todo vamos a ver unos issues que son low, que son vulnerabilidades de CRLF. Y bueno, ahí están indicando que es vulnerable. A continuación vamos a ver entonces cómo encontrar una vulnerabilidad a través de Shodan y cómo explotarla y cómo descubrir y cómo confirmar de qué se trata de esa vulnerabilidad utilizando Nuclei. Primero vamos a usar la vulnerabilidad del CVE 2020-5902, que es una vulnerabilidad relacionada al software BIG-IP que salió el año pasado. Es una vulnerabilidad crítica. Y bueno, vamos a ver cómo descubrirla entonces. Vemos que acá nos dan un dork para usar con Shodan. Entonces pegamos el dork en Shodan, hacemos la búsqueda y vemos si hay algún resultado. Y vemos que, bueno, hay 8.268 resultados en todo el mundo, pero vamos a hacer un filtrado por los que correspondan a nuestro país. Ahora sí, teniendo el host, se lo damos a Nuclei. Vamos a ejecutar el template del CVE correspondiente en el target correspondiente y ahí vemos que encuentra la vulnerabilidad y nos tira el path correspondiente para poder explotarlo. Entonces, nosotros si tomamos esta URL completa y la ejecutamos en un navegador, evidentemente en el primer caso podríamos acceder al contenido del etcétera password, que no lo vamos a hacer porque ya sería violar alguna ley seguramente, pero bueno, con esto ya lo estamos detectando. Entonces, esta es básicamente la manera de utilizar Nuclei. Ahora vamos a ver cómo crear un template, de qué manera funciona todo esto. Fíjense que nosotros tenemos acá en el GitHub oficial, tenemos todos los templates disponibles.
dentro de CVEs, por ejemplo, tenemos del año 2020, entonces tenemos acá todos los CVEs que ya están subidos. Y fíjense, el nombre del CVE, qué es lo que hace el autor, la severidad, cómo funciona, bueno, es por método GET, qué es lo que va a buscar, va a buscar en el path que haya una determinada ruta, que exista, que va a haber una condición, que además el estado de la petición HTTP también coincida con 200, y que además encuentre las palabras en el body del request, en el response view report. Entonces tenemos la guía de templating para poder escribir templates, y en esta guía nos van a contar justamente cómo podemos hacer para escribir nuestros propios templates o modificar los que ya existen. Bueno, y por último quiero dejarles una idea de cómo poder armar su propio template o modificar alguno que ya exista. Este que estoy haciendo acá no está terminado, solamente es una idea que estoy haciendo para este video. Ni siquiera está todavía probado, pero bueno, quiero dejarles, justamente como les decía, la idea de cómo trabajar con la confección de un template personalizado. Pueden tomar cualquier CVE que exista, fijarse primero que nada si no existe el template creado ya para eso en Nuclei, y si no está, como era este el caso, hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo tomé un CVE 2020-35489 que corresponde a un plugin de WordPress que se llama Contact Form, que básicamente la vulnerabilidad se trataba de una subida de archivos en donde no se controlaba de manera correcta el tipo de archivo que estaba subiendo, y eso obviamente podía derivar en una ejecución de comandos en el sistema operativo. Como se darán cuenta, es una vulnerabilidad súper crítica, entonces se me ocurrió que estaba bueno y mostrar un template de Nuclei que tenga que ver con esto, ¿cierto? Porque bueno, es un plugin bastante común, y bueno, WordPress, es súper común encontrar WordPress en internet. Así que vamos a eso. Bueno, primero el ID del CVE, de lo que estamos armando, un poco de información, el nombre de la vulnerabilidad, el autor, la criticidad, alguna referencia al CVE, algunos tags para poder identificar rápido, y después ya lo que es en sí la lógica del template. Entonces vamos a decir que el método para hacer el request va a ser un método GET, y el path que vamos a tener que buscar para ver si existe la vulnerabilidad o no va a ser este, en donde base URL evidentemente se va a reemplazar por la URL que le pase el usuario o nosotros mismos cuando hagamos uso de este template, y después se va a completar con este path que es propio de esta vulnerabilidad. En esta vulnerabilidad, en el plugin se encuentra aquí adentro, y además hay generalmente un readme.txt que contiene la versión, y en esa versión nosotros vamos a buscar que sea una de las versiones que es vulnerable. Entonces, primero que nada va a tener que encontrar este path. Si lo encuentra va a ser un AND, o sea que va a concatenar con lo que sigue, y va a buscar un matcher type que sea del status, un status code 200, o sea que esto nos tiene que dar un 200. Entonces eso va a querer decir que por lo menos el path existe. Entonces va a avanzar y ahora va a buscar en el body del response que acabamos del request que acabamos de hacer, va a buscar el string contact form 7 versión 2 puntos, y además va a buscar otra palabra más que puede ser cualquiera de todas estas, que estas son todas las versiones vulnerables que hay para este plugin. Y fíjense que al final de todos uso una condición que es un OR, porque puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esta, a diferencia de antes que usaba la condición AND, porque tenía que ser justamente encontrar este path y este status code y esta palabra dentro de ese archivo. Pero ahora puede ser cualquiera de estas, entonces uso un OR. Esto se puede simplificar con una expresión regular. Sí, se puede simplificar con una expresión regular. Los templates de Nuclei nos permiten hacer muchas cosas. Investíguenlo, como les digo, esto es solamente una pequeña muestra de lo que se puede hacer para que dejarles la idea y que después ustedes crean su propio template. Si crean algún template y lo quieren compartir con la comunidad, lo dejan acá abajo en los comentarios, nos pasan el link a su GitHub y todos podemos compartirnos las cosas que vayamos haciendo, que es la idea, ¿no?, del intercambio de conocimiento dentro de la comunidad. Mientras estamos terminando la edición de este video,
Desde el repositorio oficial de Nuclei me aprobaron el pull request para los cambios del nuevo template que les acabo de enseñar en este video. Así que si quieren se lo pueden descargar, les dejo el link aquí en la descripción. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Me parece que era un software súper interesante para analizar. Entonces vimos para qué es, qué sirve, qué es lo que hace Nuclei. Y bueno, cómo modificar o cómo crear un template desde cero. Así que los aliento, si crean un template o modifican alguno, pónganlo, comenten aquí en los comentarios, compártanlo con la comunidad, así nos enriquecemos entre todos. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chao.